Mientras iniciamos, revisemos algunas instrucciones para hacer que este sea el mejor tiempo posible. Primero, aparta este tiempo de forma especial. Crea un ambiente en donde puedas escuchar sin distracciones. Te recomendamos poner tu teléfono en modo avión, ubicarte cerca de tu fuente de internet y no sobrecargar tu red con otros contenidos. Segundo, estaría muy bien si te juntas con tu familia o amigos en la casa. Puede que quieras tener una Biblia a la mano y turnarte con otros para buscar los textos. No empieces sin mí. Ni tú sin mí. Tercero, intenta poner toda tu atención en este momento. Evita otras actividades que te desenfoquen, como cocinar, limpiar tu casa o jugar. Solo tú.
eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, eres increíble. Todopoderoso, grande, eres increíble. Venciste las tinieblas, Cristo, exaltado estás. Recuerda que nuestras reuniones presenciales han sido canceladas por el estado de emergencia sanitaria. Sin embargo, continuamos funcionando en línea. Mantente atento a nuestros chats. Los líderes de puntos de conexión, Única, La Fraternidad y OnPoint continúan con el discipulado en línea. También puedes solicitar consejería virtual comunicándote a nuestra línea 318-772-8387. De lunes a viernes entre 8 de la mañana y 6 de la tarde y los sábados de 8 de la mañana a 1 de la tarde. Protegido de tu mano, gritaré de alegría día tras día, tú me haces florecer. Muchos años viviré. Te invitamos a conectarte a través de Facebook Live a nuestras noches de oración, los miércoles a las 7. Publica en tus redes con el hashtag El Punto en Línea para que todos podamos mantenernos conectados como familia. Si eres miembro de nuestra congregación o deseas apoyarnos, haz llegar tus diezmos y ofrendas consignando en la cuenta corriente Bancolombia número 909113752 15, a nombre de la Iglesia Cristiana El Punto de Encuentro. Adjunta el soporte de tu transferencia con tus datos a info@elpuntodeencuentro.org. Confiamos en que Dios tiene el control de nuestra economía y lo honramos con nuestras finanzas. Hola, te doy la bienvenida y estoy muy contento de saludarte de donde quiera que estés hoy en Chía, en Cota, en Cajicá, en Zipaquirá, en Sopó, en cualquier municipio de La Sabana, en Bogotá o en otras ciudades de nuestro país o fuera de ella. Estamos hoy nuevamente conectados aquí en El Punto de Encuentro, El Punto en Línea. Y para mí es hermoso poder dirigirme a cada uno de ustedes y celebrar nuevamente en esta transmisión que seguimos como Iglesia unidos caminando. Hoy precisamente vamos a hablar de por qué lo hacemos, por qué estamos tan conectados, y por qué todo lo que hacemos alrededor de la virtualidad sigue complementando la comunidad que somos. Una de las habilidades más importantes que posee el ser humano es la comunicación a través del lenguaje. Es el regalo que hemos recibido por parte de Dios que nos diferencia de todos los demás especies que hay en el mundo. De hecho, es un gran poder que hemos recibido. Como dijo el gran filósofo, el tío Ben, el tío del hombre araña, todo gran poder conlleva una responsabilidad muy grande. Junto con ese regalo de la comunicación, necesitamos entender que tenemos un gran poder y debemos aprender a manejar la comunicación, a expresar correctamente nuestras ideas. Porque lo cierto es que donde hay comunicación también puede haber malos entendidos. Un empleado puede malinterpretar la orden que se le da, una pareja puede tener un conflicto porque al final quedó en el aire o hubo un malentendido acerca de quién debía ir a buscar a los hijos después del trabajo. Hay tres razones que yo quiero compartir hoy, aunque hay otras más, por las cuales tenemos tantos malos entendidos en nuestra comunicación. La primera de esas razones es porque los mensajes pueden ser rellenados por otros si no somos muy explícitos en lo que queremos decir. Creo que eso es un conflicto muy común que encontramos incluso en nuestras parejas. La esposa está en el trabajo, está ocupada, tiene que llegar rápidamente a casa y llama a su esposo y le dice: ¿podrías por favor pasar al supermercado y buscar tal cosa? El esposo le dice: claro, podría, pero al final se le olvida. Podría, pero la esposa debería ser más concreta. Sobre todo nosotros los hombres necesitamos que nos diga: tienes que pasar por esto al supermercado.
Hay otra forma, hay otra razón por la cual también tenemos malos entendidos, y es que tenemos un sesgo negativo para llenar aquello que es ambiguo. Cuando entras en una casa a solas o una casa que está abandonada, que está oscura, pues lo más probable es que no estés esperando tropezarte con una caja llena de oro. Lo más probable es que estés pensando en qué momento va a saltar ese personaje de la película de terror sobre mí. Tendemos a llenar la ambigüedad con algo de negativismo. Y hay otra razón por la cual tenemos tantos conflictos, y es porque tenemos diferentes modelos mentales en la comunicación. Dos personas pueden hablar de la misma cosa, pero no tienen el mismo entendimiento sobre qué significa esa cosa. Lo mismo puede tener un significado diferente para todos nosotros. ¿Por qué les hablo de esto? Porque hoy quiero referirme específicamente a un tema muy importante, que es la iglesia. Y creo que muchas personas tienen conceptos acerca de la iglesia que son muy diferentes. Y hoy tengo este deseo de compartir lo que encuentro en la Biblia, que Dios piensa acerca de la iglesia. Muchas personas hoy, especialmente en las nuevas generaciones, rechazan a la iglesia y a lo que algunos llaman el cristianismo organizado. Debo decir que están abiertos espiritualmente, se sienten a veces atraídos por Jesús, pero tienen estas ideas acerca de la iglesia que no les permite acercarse a ella. Mucho de ello se debe a presuposiciones que tienen, cosas que han escuchado y que han creado en ellos preconcepciones que no les permiten entender realmente la importancia de la iglesia. Incluso algunos que se identifican como creyentes también tienen estas ideas acerca de la iglesia y las expresan de una forma que, como vamos a aprender hoy, puede hacerle daño incluso a ellos mismos, porque en últimas se están señalando a sí mismos. En el fondo quiero que hoy podamos analizar algunas de estas concepciones o preconcepciones acerca de la iglesia y podamos contrastarlas con lo que la Biblia dice acerca de esto, con lo que Dios piensa acerca de la iglesia. Y por eso quiero llevarte hoy a una historia que sucedió hace 2000 años en Jerusalén. Allí en el libro de Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, vamos a empezar hoy a analizar este tema de la iglesia. Jesús ha resucitado, ha ascendido al cielo y el Espíritu Santo ha venido sobre los seguidores de Jesús, un grupo pequeño relativamente de creyentes que comenzaron con todo este movimiento que llamamos la iglesia. Pedro está encendido, está emocionado, ha visto a Jesús resucitado, ahora recibe ese regalo del Espíritu Santo, que si eres nuevo en una de estas transmisiones puedes estarte preguntando de qué se trata. Bueno, espero que podamos tener la oportunidad de contarte más acerca de esto en otra oportunidad. Pero al final lo que quiero que entiendas es que estos creyentes están encendidos de pasión por algo que ha pasado, porque han sido testigos de la resurrección de Jesús y han recibido un regalo poderoso de parte de Dios para que comuniquen este mensaje a otros. Pedro está allí en Jerusalén y entonces ahora hace su primer discurso, llamémoslo así, hace su primera predicación frente a muchísimas personas que se encuentran allí reunidas. Les habla acerca de lo que hizo Jesús, de cómo ellos crucificaron a Jesús, que era el Mesías que esperaban. Y estas personas terminan tan conmovidas después de escuchar esta predicación que solo atinan a preguntar esto en el versículo 37 del capítulo 2. Hermanos, ¿qué debemos hacer? Pedro les contesta, cada uno de ustedes debe arrepentirse de sus pecados y volver a Dios y ser bautizado en el nombre de Jesucristo para el perdón de sus pecados. Entonces recibirán el regalo del Espíritu Santo. Esta promesa es para ustedes, para sus hijos y para los que están lejos. Es decir, para todos los que han sido llamados por el Señor nuestro Dios. Entonces Pedro siguió predicando por largo rato y les rogaba con insistencia a todos sus oyentes, sálvense de esta generación perversa. Los que creyeron lo que Pedro dijo fueron bautizados y sumados a la iglesia en ese mismo día, como 3,000 en total. ¿A qué se sumaron estas 3,000 personas? ¿Qué es lo que la Biblia nos enseña aquí? Que se sumaron a la iglesia. Y entonces, a partir de este texto, quiero explorar algunas de estas ideas que tenemos sobre la iglesia, que las personas han abrazado por mucho tiempo, y vamos a empezar a analizarlas. La primera de esas ideas es esta.
¿Qué es la iglesia? La iglesia es un invento de los hombres. Eso es lo que muchas personas sostienen. Incluso leía en estos días que hay personas que dicen, Jesús nunca vino a establecer una iglesia. Bueno, déjame llevarte a Mateo capítulo 16, en el versículo 17. Allí se nos cuenta esta linda historia de Jesús reunido con sus discípulos después de haber estado haciendo muchas cosas, predicando, sanando a otros, y tiene esta conversación íntima, profunda con ellos, en donde les pregunta, ¿quién creen ustedes que soy yo? Y Pedro, que siempre tomaba la iniciativa para hablar, le dice, tú eres el Cristo, el Mesías, el Hijo del Dios viviente. ¡Wow! Jesús le dice, dichoso tú, Simón, hijo de Jonás, porque eso no te lo reveló ningún mortal, sino mi Padre que está en el cielo. Yo te digo que tú eres Pedro, y sobre esta piedra edificaré mi iglesia. ¿Edificaré qué? Edificaré mi iglesia, y las puertas del reino de la muerte no prevalecerán contra ella. ¿De quién fue la idea? No fue la idea de Pedro, no fue la idea de Juan, de algunos discípulos, o tal vez la idea de algunos que con el paso de los años creyeron que era necesario crear una religión más para mantener a la gente bajo cadenas, porque la religión en últimas solo nos lleva a estar sometidos a otro tipo de cadenas. La iglesia no tiene que ver con religión, la iglesia tiene que ver con la vida que Jesús nos ha traído. Fue Jesús el que tuvo la idea, él dijo, ¿edificaré qué? Mi iglesia, es su idea. ¿Pero qué entendía Jesús cuando hablaba de iglesia? Bueno, a ustedes saben que me gusta mucho explorar el texto de la Biblia en su idioma original o en sus idiomas originales. Y yo quiero decirte que la palabra que se utiliza allí como iglesia en el griego es la palabra eclesia. Esta palabra da una idea y es la idea de comunidad. Ahora, ¿qué tipo de comunidad? Bueno, la palabra eclesia está absolutamente conectada con otra palabra del Antiguo Testamento y es la palabra hebrea kahal, que significa asamblea o pueblo de Dios. Ese es el tipo de comunidad en la cual estaba pensando Jesús. No en un sistema religioso. Jesús estaba pensando en la continuidad de la historia del pueblo de Dios. Estaba pensando en que Dios ha elegido un pueblo, ha reunido un pueblo, y a ese pueblo lo llama mi comunidad, mi familia, mi asamblea. Eso es lo que significa eclesia. Es la comunidad de todos los creyentes que hemos sido unidos por nuestra fe en Jesús, por la acción del Espíritu Santo de una manera vital a Jesucristo. Es universal en cierto sentido porque tiene creyentes en todo el mundo. Es tan grande la iglesia. Imagínense cómo empezó. Empezó en una ciudad llamada Jerusalén y solo en este primer discurso, en esta primera predicación, 3,000 personas se añadieron a la iglesia. Si estás pensando en iglesias grandes, esa fue una iglesia grande. Solo en ese tiempo la iglesia pasó de unos pocos, de unas decenas de personas a miles de personas en solo unos minutos. Ha crecido hasta el día de hoy, hasta tener millones de personas que han depositado su fe en Jesucristo y que hacen parte de esa gran comunidad, de esa gran asamblea, de esa gran familia que es la familia de Dios. Por tanto, la iglesia es universal en ese sentido, pero también la iglesia es local. La iglesia debe encarnarse en pequeñas comunidades o en comunidades locales como las conocemos nosotros como el punto de encuentro. Es allí donde la gente se hace parte de la iglesia, es donde la gente participa, es donde la gente es cuidada. En el Nuevo Testamento toda comunidad cristiana que era local se llama iglesia. En cada localidad, en cada ciudad se le llamaba a ese grupo de personas reunidas, a esa comunidad, iglesia. La iglesia por tanto es local y es universal, y es idea de Dios. Jesús cuando pensó en la iglesia pensaba no solo en una comunidad gigantesca de personas que no se conocían, pensaba en comunidades locales, en donde esa gran iglesia se encarna. Sigamos pensando entonces ahora en esas ideas que tenemos acerca de la iglesia, porque allí en Hechos de los Apóstoles capítulo 2 vemos que la gente se añadió a la iglesia. ¿Qué significa eso, añadirse? Algunos tienen esta segunda idea, la idea de vamos a la iglesia, asisto a la iglesia. En esencia, esta gente no asistía a ningún lugar, esta gente se hizo parte de una iglesia. Somos la iglesia, no asistimos a la iglesia, no vamos a la iglesia. Si realmente has experimentado un renacer en Jesús, un nuevo nacimiento, haces parte de la iglesia. Así de simple,
pero así de profundo. Pedro, protagonista de los versículos que acabamos de leer, vuelve a ser protagonista ahora con una de sus cartas. Y quiero ir a Primera de Pedro en el capítulo 2, a partir del versículo 4, para mostrarte el entendimiento que él desarrolló acerca de esta idea que estoy presentándote. No vamos a la iglesia, somos parte de la iglesia. Él escribió esto: ustedes son piedras vivas que Dios está usando para construir un templo espiritual. Por lo tanto, acérquense a Jesucristo, pues Él es la piedra viva que la gente despreció, pero que Dios eligió como la piedra más valiosa. Un ladrillo no es un edificio. Muchos ladrillos juntos construyen un edificio. Un creyente por separado no es iglesia. Los creyentes unidos sí lo somos. Una persona que solo asiste a un lugar no construye. Una persona que hace parte edifica, construye. No existe tal cosa como un creyente que no se hace parte de la comunidad. Jesús es el fundamento, es lo que Pedro enseña. Es esa verdad sobre la cual Jesús construye su iglesia. Él es el fundamento. Pero a partir de ese fundamento, que es la piedra angular, nosotros empezamos a construir la iglesia como piedras vivas. Esta pandemia ha demostrado que la iglesia es mucho más que edificios. Por lo menos ese es nuestro caso en el punto de encuentro. Los que asisten solamente a un lugar es muy probable que se desconecten en tiempos como estos. Es más, puede que estén saltando de transmisión en transmisión a diferentes lugares hoy en el internet para recibir algo de enseñanza bíblica. Pero los que hacen parte siguen haciendo hoy lo que saben hacer, edificar su iglesia. Es nuestra experiencia, como lo digo, y estoy tan feliz de poder ser parte de una comunidad que ha entendido que no vamos a la iglesia, sino que somos la iglesia. Entonces, la iglesia es idea de Jesús y somos iglesia en el sentido más puro de lo que la Biblia habla sobre ella. Ahora quiero saltar a la tercera idea. Y hay personas que dicen: yo tengo mi relación con Dios, no necesito ir a un lugar a reunirme con otros. Yo tengo mi propia relación con Dios. Bueno, esta es la idea del llanero solitario espiritual. Es la persona que define a Dios, su relación con Él y su relación con los demás creyentes en sus propios términos. Pero hay algo que nosotros aprendemos cuando conocemos a Dios, que no se trata de nuestros términos, se trata de los términos de Dios. Los términos de Él son claros y por eso quiero leer ahora lo que dice Hebreos capítulo 10. Me gusta siempre ir a la Biblia para responder este tipo de preguntas que tenemos. Más allá de ideas que podamos tener nosotros, quiero ver las ideas que Dios tiene allí. Preocupémonos los unos por los otros, a fin de estimularnos al amor y a las buenas obras. No dejemos de congregarnos como acostumbran a hacerlo algunos, sino animémonos unos a otros y con mayor razón, ahora que vemos que aquel día se acerca. La comunidad, la iglesia, la familia, la asamblea de Dios es fundamental, porque allí nos cuidamos. Dios nos invita a preocuparnos unos por otros, a estimularnos al amor y a las buenas obras, a no dejar de estar juntos, de congregarnos, de caminar juntos. Eso es lo que llamamos un servicio que prestamos a otros interno. Cuando la gente se une a nuestras comunidades, en el caso del punto de encuentro, va a recibir procesos de sanidad, de aprendizaje de Dios, va a tener gente a su lado que le cuide. Estamos allí como una comunidad que está ayudándose mutuamente. Nos animamos, nos sanamos, restauramos. ¿Para qué? Porque nos estamos equipando para hacer buenas obras, dice Hebreos. Que nos animemos. Claro, a veces la vida es desgastante, pero es hermosa. Y cuando la vivimos en comunidad, la podemos disfrutar. Y cuando estamos sanos, restaurados, entonces podemos ser la luz que este mundo necesita y podemos proveer un servicio externo, por llamarlo de esa manera. La esencia de la fe en Dios, la fe en Jesús, es comunitaria. Eso es lo que la Biblia nos enseña. La oración más sagrada que el pueblo de Israel tiene está enraizada en un texto del libro de Deuteronomio en el Antiguo Testamento. Y es conocida como Shema o la Shema. Y empieza así: escucha, oh Israel. Miren lo que está diciendo. No le dice escucha individuo, dice escucha, oh Israel, escucha Cajal,
escucha comunidad, asamblea, pueblo de Dios. Cuando Jesús, luego en el Nuevo Testamento, enseña un modelo hermosísimo de oración, Él comienza diciendo esto: Padre nuestro. No dice Padre mío, dice Padre nuestro, y así nos enseña a orar, y utiliza el plural a lo largo de todo este modelo de oración. ¿Se está dirigiendo a quién? A la iglesia, a la comunidad, a la asamblea. La esencia de la fe cristiana es comunitaria. Por tanto, tú necesitas congregarte con otros. Nunca crecerás de la misma manera espiritualmente, a menos que estés en sintonía con otros. De hecho, allí te entrenarás para amar, para perdonar, para ayudar a otros, para servir a otros. Nuestra fe es en esencia comunitaria. Tres ideas que quiero ir dejando ahora en tu mente. Uno, la iglesia es la idea de Jesús, no de un hombre. Dos, no asistimos a la iglesia, somos iglesia. Nos hacemos parte y la edificamos. Tres, la esencia de nuestra fe es comunitaria. Dios nos invita a caminar unos con otros. Y cuarto, algunas personas piensan que la iglesia no es una institución como tal, por lo que no debería operar como una institución. Bueno, ante eso yo respondo sí y no. En realidad, la iglesia, la palabra institución no tiene que sonar como algo negativo. Las instituciones no son negativas, por el contrario, las instituciones tienen un sentido, tienen un propósito. Pero estamos de acuerdo en que la iglesia no es una institución como una empresa, no es una institución como un equipo, es diferente. La iglesia no es una organización en ese sentido, pero sí necesita organización. ¿Por qué? Porque eso trae orden. Pablo, precisamente, hablando de las reuniones de los creyentes de la iglesia, escribió esto en 1 Corintios capítulo 14, el versículo 40. Pero todo debe hacerse de una manera apropiada y con orden. Sé que a muchos esta idea de orden les suena a coerción, les suena como a límites aburridos, pero no es así. En tu casa hay un orden. Tus hijos no solo llegan de la calle y tiran los zapatos por todas partes. Hay un orden, tú les pides que los pongan en algún lugar. En la sociedad hay un orden. No cualquiera llega y golpea allí en tu casa o timbra allí en tu apartamento y entra y se instala como quiere en donde quiere. ¿Por qué en medio de la comunidad, de la iglesia, de la familia de Dios, no puede haber orden? Al contrario, debe existir un orden, porque Dios es Dios de orden. Pero algunos argumentarán, ¿quién establece ese orden? Porque al final la iglesia es de Cristo, no de las personas, y menos de esos líderes que organizan todo. Tienes razón si piensas así, la iglesia no es de ningún líder. Por eso nosotros decimos, somos parte de la iglesia, no vamos a la iglesia de fulano o de sutano. Aunque todos en esencia hacemos parte de la iglesia, entonces la iglesia nos pertenece a todos. Pero déjame explicarte algo muy importante. Dios trabaja a través del orden y para eso ha establecido líderes que ayuden con ese orden. En Efesios capítulo 4, versículo 11, podemos encontrar algo sobre esto. Él mismo constituyó a unos apóstoles, a otros profetas, a otros evangelistas y a otros pastores y maestros, a fin de capacitar al pueblo de Dios para la obra de servicio, para edificar el cuerpo de Cristo. Mira, en casa Dios le dio la responsabilidad de educar y edificar a los hijos a los papás. No está invertido el orden. Dios ha establecido un liderazgo y ese liderazgo guía de una forma amorosa en casa. O así debe ser. En la iglesia de Dios, Él le dio la responsabilidad de liderar a un grupo de personas. Aquí encontramos esto de pastores, maestros, profetas, todo lo que Pablo menciona. Esto no los hace personas de una categoría superior o más importante a los demás creyentes. Quiero que entiendas eso. Hay personas que han malentendido este asunto, pero yo creo que el ser pastor solo me da el gran privilegio de liderar la iglesia, pero es una gran responsabilidad. Porque en últimas, Dios exigirá más de aquellos que hemos sido llamados a enseñar. Eso es lo que la Biblia dice. Mamá y papá no son más importantes que los hijos en casa, pero son los responsables de liderar a sus hijos para que crezcan
y mañana puedan liderar a otros, puedan establecer su familia. Así es la iglesia. Dios ha instituido unos líderes que deben aprender a liderar con amor y con el ejemplo de Jesús, un ejemplo de servicio. No de servirse de otros, sino de servir a los demás. Sé que ha habido malos ejemplos en el pasado, y si tú has sido víctima de uno de esos malos ejemplos, déjame pedirte perdón por eso. Porque la iglesia tiene que reflejar el modelo de servicio, el modelo de liderazgo de Jesús. Pero el hecho de que alguien haya hecho algo malo no quiere decir que tengamos que alejarnos del orden que Dios quiere para su iglesia. Cuatro ideas que podemos hoy empezar a revisar. La iglesia es idea de Dios, de Jesús. Nosotros somos iglesia. No existe tal cosa como una fe aislada, sino que nuestra fe es comunitaria. Y además, nuestra fe en la iglesia se manifiesta a través también del orden. Pero quiero ir a dos ideas más antes de terminar hoy, que son bíblicamente sustentables acerca de la iglesia y que para mí son muy importantes y son mucho de la base de lo que somos como el punto de encuentro. La iglesia es la familia de Dios. De alguna manera estaba hablando de eso cuando introduje los conceptos de iglesia o de cajal anteriormente. Llegamos a ser parte de la familia de Dios a través de la fe, experimentando un nuevo nacimiento. Eso ya nos hace parte de la iglesia. Y gracias a ello podemos conectarnos con Dios en una relación de padre e hijos. Siempre que Jesús enseñaba acerca de Dios, es llamativo que decía el Padre. Cuando nos enseña a orar, habla de vayan al Padre. No habla de Dios como alguien lejano. Esto era revolucionario en el tiempo de Jesús. Hoy debería revolucionarnos también a nosotros, porque Dios es Padre. Luego, si nacemos de nuevo y tenemos por fe esa nueva relación con Jesús y ahora con el Padre, entonces piensa en esto. ¿Qué pasa con una persona que también nace de nuevo, que también cree en Jesús? Tiene un Padre. Ese es tu mismo Padre. Por tanto, esa persona y tú son hermanos. Y esto sí que sería revolucionario si pudiéramos entenderlo como iglesia. Porque no vamos a la iglesia, somos familia. Tú naciste en una familia, eres de esa familia, punto. Ahora a veces puedes estar más cerca o estás lejos, pero eres familia. Y si nuestras familias son funcionales, ese vínculo nos mantendrá en armonía para siempre. Desgraciadamente en nuestra sociedad hay mucha disfuncionalidad. Así a veces hay muchas congregaciones, comunidades, iglesias locales, muy disfuncionales, porque la gente no se ve como hermanos y hermanas, no se logra conectar en ese sentido. La iglesia es una gran familia con muchos hermanos con el mismo Padre. Y yo sé, es maravilloso porque nuestro Padre es precioso, pero sé que también puede ser desafiante porque algunos hermanos no son tan bonitos, pero son tus hermanos, son mis hermanos. Somos familia y Dios nos ha reunido con un propósito. Y este es el propósito que encontramos volviendo allí a Hechos capítulo 2, en el versículo 42, donde empezamos. El propósito de la vida en familia, de la vida en comunidad como iglesia, abarca tres aspectos. Y para eso voy a leer varios versículos que quiero que leas conmigo. Todos los creyentes se dedicaban a la enseñanza de los apóstoles, a la comunión fraternal, a participar juntos en las comidas, entre ellas la cena del Señor, y a la oración. Un profundo temor reverente vino sobre todos ellos y los apóstoles realizaban muchas señales milagrosas y maravillas. Todos los creyentes se reunían en un mismo lugar y compartían todo lo que tenían. Vendían sus propiedades y posesiones y compartían el dinero con aquellos en necesidad. Adoraban juntos en el templo cada día, se reunían en casas para la cena del Señor y compartían sus comidas con gran gozo y generosidad, todo el tiempo, alabando a Dios y disfrutando de la buena voluntad de toda la gente. Y cada día el Señor agregaba a esa comunidad cristiana los que iban siendo salvos. El propósito de nuestra vida familiar en esta tierra, como iglesia, como comunidad de Dios, abarca, como dije, tres aspectos. El primero, la adoración a nuestro Dios. Cuando nos reunimos, lo hacemos para celebrar a nuestro Padre. Yo extraño
los almuerzos con mis papás en esta cuarentena. Espero que pronto esto termine para volver a disfrutar de esos tiempos con ellos. Nos reunimos como familia para celebrar como lo hacemos con nuestras familias aquí de sangre. Hoy celebramos en la virtualidad, hoy nos reunimos a través de la virtualidad, pero la verdad es que eso es, cada vez que estamos juntos es una forma de celebrar, de adorar a nuestro Padre. Por eso tenemos ciertos elementos en esas reuniones, como puede ser la música, esa que llamamos de alabanza o de adoración. No es un concierto para ti o para mí, no es un espectáculo, no es un show. No vamos allí a ver quién canta mejor o cuáles son las mejores luces. Vamos allí a entregar lo mejor que hay de nuestro corazón, porque es una celebración para nuestro Padre, como cuando nos reunimos en familia y expresamos todo el cariño que tenemos hacia los demás. Ahora bien, si no hay música, también podemos adorar a Dios, también podemos alabarlo. No todo tiene que ser igual. Cuando hacemos esto, cuando adoramos a Dios, genuinamente hay algo que pasa en nuestros corazones. De alguna manera, la presencia de Dios se hace tan tangible para nosotros y somos transformados en nuestro interior. La iglesia debe comprender lo que significa la verdadera adoración, una rendición total a nuestro Padre. Esta gente en Hechos de los Apóstoles iba todos los días a ese lugar llamado el templo. Eso sí que eran intensos. Ellos no tenían que ir, no estaban obligados a ir. A ellos les nacía ir, porque era el deseo de estar juntos haciendo esto maravilloso, que es adorar a Dios. El segundo aspecto de nuestra vida comunitaria, de nuestro propósito en comunidad, tiene que ver con el disfrutarnos como familia. Dice que ellos estaban allí juntos, compartían con alegría. Ahora imagínate esta escena, papá y mamá observando a sus hijos en un almuerzo, sonreír, contar chistes, anécdotas, compartir su corazón. ¡Qué cosa tan linda! Bueno, yo me imagino que Dios disfruta de eso cuando estamos juntos. Yo veo a veces a mis dos hijos jugando en algún lugar y cuando están tan conectados mi corazón empieza a palpitar fuertemente porque digo, ¡qué lindo! Son hermanos, son familia y se aman, se tienen el uno al otro. Esta gente se reunía y compartía con generosidad, estaban unidos. Por eso trabajamos en nuestras congregaciones, en el punto de encuentro, para que haya restauración, sanidad y así podamos disfrutar nuestra vida en familia. Pero el propósito abarca un tercer aspecto. No es solamente adorar a Dios y disfrutar nuestra vida en familia. Se trata de equiparnos para alcanzar a aquellos que son extrañados por Dios. Eso es lo que significa en la Biblia aquel que no lo conoce a Él. Dios los extraña. Los seres humanos alejados de Dios, que solo pueden llegar al Padre a través de Jesús, el único camino, necesitan venir a esa familia. La iglesia no es el camino, pero lo conoce. Por eso en la iglesia también se nos forma, se nos capacita para poder enseñar a otros este camino. Nos reunimos, nos fortalecemos para salir y en medio de las tinieblas que abundan en este mundo, alcanzar a aquellos que Dios extraña en su familia. Me encanta esta idea de Jesús llamándonos a una misión agresiva cuando dijo, las puertas del infierno no podrán detener a la iglesia. La oscuridad no podrá detener a la iglesia. En donde la iglesia no aparece, aparece el maligno. Por tanto, la iglesia tiene que hacerse presente en la sociedad. Somos la familia de Dios. Somos la iglesia. ¡Qué gran privilegio tenemos! Así que quiero invitarte allí donde estás, a que te unas al resto de nosotros para celebrar a nuestro Padre y recordar con esta canción que somos iglesia, la iglesia de Dios. Thank you.
Jesús es el camino a esa relación con el Padre que nos da entrada a su familia. Si nunca antes has venido y has rendido tu vida a Él, si nunca antes te has arrepentido de tus pecados y le has pedido a Jesús que venga a tu corazón, quiero invitarte a hacerlo el día de hoy. Eso te va a atraer y te va a hacer parte de la familia de Dios. Por eso hoy quiero guiarte en una sencilla oración. Quiero guiarte en esa oración, pero quiero pedirte que cada palabra que vas a pronunciar la creas aquí, en lo más profundo de tu ser. Puedes hacerlo así. Padre, hoy vengo a ti y me arrepiento de vivir alejado. Hoy vengo a ti y reconozco que por mi pecado enviaste a Jesús a morir en la cruz. Hoy reconozco que Jesús resucitó de entre los muertos y de alguna forma hoy está hablando a mi corazón. Por eso oro pidiéndote, límpiame, sáname, sé mi Padre, recibo tu amor, dejo atrás mi pasado, hazme parte de tu familia, yo te lo pido hoy. Amén. Si hiciste esta oración por primera vez en tu vida, yo quisiera pedirte que por favor nos escribas allí en los comentarios en nuestras plataformas digitales esta frase. Ahora soy la iglesia. Nuestro equipo estará contactándote para darte más información de cómo crecer en tu relación con Jesús y en tu relación con otros. También puedes enviarnos un correo a la siguiente dirección: puntodepartida@elpuntodeencuentro.org. Allí puedes contarnos que hiciste esta oración y podemos empezar a guiarte de una forma directa. Nuestro equipo estará feliz de contactarte y guiarte en los siguientes pasos ahora que has venido a Jesús. Les envío un abrazo a todos ustedes y seguimos conectados porque somos la iglesia. Tienes el privilegio de ser el pastor de tus hijos. Encuentra las guías de esta enseñanza que hicimos para ellos en Punto Kids buscando el enlace en la descripción de este video. Gracias por acompañarnos. Suscríbete a nuestro canal de YouTube y síguenos en Facebook e Instagram como El Punto de Encuentro. Usa el hashtag El Punto en Línea y muéstranos cómo estás viviendo esta experiencia.